salsa, Sabina, Steam. ¿Se puede poner pie adentro? De cerveza que me dejaron los socios, dos de barrón, añejo y vino. Sí, creo que todavía tengo vino. ¿Y tengo que escoger lo que puedo querer probarlo todo? Por supuesto. ¿Me conecta, banda? ¿Estás seguro? No lo veo dos caramba. ¿Qué pasó? No, Sara, no se me olvidó, no se me olvidó. Es que estoy aquí con un compañero de trabajo. Sara, Sara, Sara. En unos minutos, en 10 minutos yo estoy allá. Ok, si hasta tengo un regalito y todo. Guárdame aquí. Mira, qué situación. ¿El cumpleaños de tu sobrina? ¿Lo tenías en tu agenda? Si hasta resaltaste con un marcador azul. Es que como dice un semestre de letras, la gente me regala muchos libros que luego regalo. Así he salido de muchos apuros. ¿Quiere decir que tú no has leído casi nada de esto? Sobre el casi. Mira este. Está casi nuevo. Me puede servir. Editorial Progreso, 1982. ¿Te acuerdas de la Unión Soviética? Yo tenía 4 años en el 82. No me acuerdo de cómo llegó este a mi librero. ¿Tú sabes que lo que más me gusta de ti es lo despistado que tú eres? Eso sucede solamente cuando estoy muy motivado. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora estás muy motivado. Muy. Discúlpame, Sara, discúlpame, pero es que este compañero de trabajo que te expliqué que estaba... Sí, yo sé, a mí, cara, ahorrate las explicaciones que yo te conozco. ¿Y dónde está Alicia? No me digas que ya se fue a dormir. Bueno, casi. Si te demora 5 minutos, no la ves. Pero déjame decirte que ella tuvo un cumpleaños, mi amor, como Dios manda. ¿Sí? Vinieron todos los amiguitos de la escuela. Se me metió el barrio entero aquí. Y hasta el noviecito que yo no sabía que tenía.
El único que le faltó fue el tío, que dice que la quiere mucho, que ella es su niña linda. Ya, está bien, discúlpame, tienes razón. La tienes. Mira. Le traje un regalito. Por lo menos lo leíste, ¿no? No, yo te lo digo porque yo te conozco. Bueno, sí, es una historia muy bonita. En esa época vendía muchos libros buenos de la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Ya, sí. ¡Tío! ¡Felicidades, mi niña! Mira, a ver, te traje para que te embulles y empieces a leer. ¿Y de qué trata? Bueno, es una historia de cómo se vivía en la URSS hace muchos años, más o menos. Algo así. Qué barbaridad. Un libro usado y de historia. Alicia, sube los pies que voy a echar agua. No se me parece bien. A mí queda cómodo, te mueve. Está malísimo. Gracias, mamá, le dejo mi cuarto. Oye. Hablar contigo urgente, así que te tienes que ir para mi casa ahora. ¿Cómo está la niña? Lo único que no se trata de cómo se vivía en la Unión Soviética. No. Es un cuento. De lo más bonito. Es una niña que viaja a un mundo fantástico y solamente ella puede viajar y los demás no saben nada. La niña se mete en un cuadro mágico y ahí se encuentra con personajes simpatiquísimos, duendes o algo así. Y lo más importante es que tiene que atender una rosa. Como en La Bella y la Bestia. Exacto. Como en La Bella y la Bestia. Increíblemente aparece un tío que parece que fue el que pintó el cuadro o algo así. Porque parece que es una especie de mago o de tipo raro, yo no sé. Pero bueno, por suerte para nosotros, tiene un final feliz. Por suerte. Lo único malo de este asunto es que ahora Alicia quiere escribir en la editorial. ¿A dónde? A la editorial, incluso a la escritora del libro. Ya entendí. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? No, de malo no tiene nada. Lo único que yo no sé si tú te acuerdas es que la Unión Soviética no existe. Está encaprichada. Es una preadolescente típica. ¿Y encaprichada por qué? Si a ella nunca le gustó leer, ella es idéntica a ti. No, pero es bueno que lea, ¿o no? Tú sabes que tú me vas a tener que traer más a menudo a tu compañera de trabajo, ¿no? ¿Verdad?
¿Qué era el campo socialista? El campo socialista agrupaba ciertos países de esa región que compartían ese mismo sistema. Tu mamá estudió en Berlín, cuando habían dos Alemanias, sí, sí. En la democrática. O sea, estaba dividido por un muro. ¿Un muro? Sí, un muro que dividía a la capitalista de la socialista. Tu mamá estudió en la socialista. Pero un muro, de verdad, un muro. Un muro, mi vida, piedra, muro, por ahí para adelante. Ah, ya. ¿Entiendes? Yo estuve a punto de irme a estudiar a Moscú. ¿Y por qué no fuiste? Bueno, porque digamos que se cayó el muro, ¿entiendes? Ah, eso ya. Fue por allá, por el año 91. Cuando yo tenía 2 años, ¿no? Tío, pero de verdad, yo no veo por qué mi carta no va a llegar allí. Hasta lo mejor se lo dan a Lina y Miquina. Alicia. Tío, el libro está voladísimo. Acompáñame al correo. Alicia, no existe ninguna Unión Soviética ni ninguna editorial MIR. Este libro se escribió en una época que tú ni viviste ni conoces, pero que ya pasó. No voy a seguir tu juego. Tengo cosas más importantes que hacer. Entonces voy con Tania mañana cuando terminemos el turno de historia. Quería despertarte. Luego encontré esto y me atrapó. Ese me lo regaló el director de la empresa en... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Sabes que no recuerdo cómo llegó al librero el libro que le regalé a Alicia? Relájate, ven. No te hace falta. ¿Dime algo? Hacía años que no veía estas siglas en cirílico. En cirílico C-C-C-P, ¿te acuerdas? Es decir, S-S-S-R, pero en el alfabeto cirílico, o sea, URSS,
pero en ruso. Sí, ¿ves? Sí, a mí me encanta. Sí, las siglas de la URSS en idioma ruso son SSSR y las letras SSSR en el alfabeto ruso. Sí, amiga, yo no necesito tu clase, yo sé eso. Además, a mí no me importa si eso está escrito en cirílico, en ruso o en latín. A mí lo que me jode es que alguien se tomó la molestia de contestar. Y que en la carta todo el tiempo me están hablando de la URSS, en grande, URSS. Y eso no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Cuál es la parte que tú no entiendes? Te estoy diciendo que el tipo ¿quién? Que contesta... Amílcar, el que contesta la carta es de la... ¿Cómo se llama? ¿Qué carajo sé yo cómo se llama? ¿Qué me importa a mí su impronunciable nombre? A mí lo que me importa es que habla de eso ahí como si no hubiera cambiado nada, como si la Unión Soviética existiera. ¿No será nostalgia? O a lo mejor tiene Alzheimer. Dame acá. A ver. No, dame acá, que estás en la bobería. Déjame ver en serio, vamos a pensar un poco. Si alguna vez tienes ocasión de venir a la URSS... ¿Ves? No dejes de visitarnos. Nos entusiasma conocer a nuestros lectores de todo el mundo. Y Alina de Mequina, la autora de Se ha perdido una niña, se alegrará al saber de ti. Así cerraba la carta. Y te juro que cito textualmente. A ver, yo te conté que mi mamá fue profesora de marxismo. Si algo yo aprendí de ella... Es que todo tiene una explicación lógica. Ya, chico. Lo que hay que hacer es un esfuerzo perseverante para encontrarlo. Ya. ¿Qué edad tú tienes realmente, muchacha? 25 años de sentido común. Hablando de sentido común, ¿por qué tú no traes un poco de ropa para acá? Bueno, no sé qué te guste la moda masculina. Es que me gusta todo lo que tiene tu novio. ¿Qué hay, Sara? ¿Un qué? Sara, por favor, no dramatices. La Unión Soviética está lejísimo. Con más razón tienes que calmarte. Mira, hacemos una cosa. Cuando yo termine, me paso por allá, ¿vale? Ya. Chao. Ahí está. ¿Qué? La explicación, Sara.
La editorial Progreso existe todavía. Estará privatizada, será del gobierno ruso o algo. Pero existe. Pero el catálogo dice URSS. Bueno, pero... Es que como los rusos hacían todas las cosas con tanto avance. ¿Tú no te acuerdas de las cocinas, los refrigeradores y las lavadoras rusas aquellas, Aurica, que todavía hay gente que las tienen funcionando por ahí? Y tenían todo aquello de los planes aquellos, los planes quinquenales. ¿Te acuerdas? Y lo de la planificación... La planificación socialista. ¿Y no tendrán eso todavía en Rusia? Amiga, tú sabes que a veces yo creo que tú te estás burlando de mí. ¿O es que de verdad tú no te enteraste que Rusia cambió? Ay, Sara, yo solamente estoy tratando de encontrarle la lógica a esto. Pero no la hay. A veces la explicación más simple es la que es. Eso se llama el principio de... Bueno, de algo. La editorial Progreso existe. Lo que a lo mejor son tan pobres que no tienen dinero. Claro, que no pudieron sustituir URSS por Rusia. ¡La navaja de Ockham! Lo de que la explicación más simple siempre es la buena. Me acordé. Me acordé. Tú sabes que tú eres un caso. Que yo no sé por qué yo te llamo. Te lo juro que no sé. No sé. Pensé que habías cambiado con el matrimonio. Pero tú ni siquiera has visto a mi boda, mi tío. No, estaba trabajando y estudiando en la universidad por la noche. ¿Ves acá? No has visto a nadie de esa época. Hay una cantidad de gente real por el mundo, compadre. Y casi tú estás viejo. Eso asusta, chamo. ¿Y tu hermana? Bien. En Argentina con mi mamá. Yo que pensé que Olga se había ido a su natal Ucrania. ¿A Ucrania? Tú estás loco, muchacho. Mi mamá no va a ir a Ucrania ni muerta. Ella tiene un hermano en Argentina hace como 1000 años. Y con él fue un par de esas de Ucrania, pero... No sé, no le gustó el camino que estaba cogiendo aquella. ¿Quién lo iba a decir en aquel entonces? Y Ucrania... Ucrania es... una república independiente. Y ya tú estás mareado con una cerveza, compadre. No. Lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar. Y dejar la comodura de mierda con los libritos y la bobería. Que si tú tuvieras que hacer lo que yo hago todos los días, yo no sé qué sería de tu vida. Y di por terminada la conversación para que sepa. Yo no quiero ser libre en esta casa. No, por favor. Me voy a vivir con mi papá. ¿Cómo tú dijiste? Que me voy a vivir con Pablo. Llámalo. ¡Llámalo! Yo no quiero chantaje, Alicia. Porque eso conmigo no funciona. Te dije que no quiero el libro en esta casa y esta es mi última palabra. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no está bien.
y estoy cansada de explicártelo ya. ¿Pero por qué no está bien? Tú siempre nos habías dicho que leyera. Pero ya no quiero que leas. Mira, es más, ya no me interesa que leas más nunca. Por mí como si te quedas burra, vaya. Si ese libro entra en esta casa, Alicia, yo me dejo de llamar Sara, para que tú sepas. Niña que quiere mandar a pedir otro libro a la gallina de mi cosa es. ¡Esa mismo! Mira, tío, se llama Linka. Trata de una niña que conoce un muchacho que se llama Lionka. Y juntos tienen un montón de aventuras, mira. Tiene adoptado, y me dice, lee que ya no quiere. Parece una historia muy bonita. Qué bonito, ¿eh? Parece que la mala de la película siempre voy a ser yo. Alicia. Alicia. ¿Tú sabes que estas cosas yo las hago por tu bien? Mira, a lo mejor yo no te explico las cosas de la mejor manera. O a lo mejor se me va la mano peleando. Pero yo lo hago por tu bien, Alicia, porque tú eres una niña y no entiendes. Tú no sabes quién coño está recibiendo estas cosas. A mí, cara, ayúdame. Ayúdame, porque yo no puedo más. Tú nunca me dejas hacer nada. ¿Cómo tú me vas a decir? No, mami, tú nunca me dejas hacer nada. Alicia, ¿por qué tú eres tan injusta conmigo? ¿Por qué tú dices que yo no te dejo hacer nada? Ven, párate aquí. Para de aquí delante de mí, si me quedo, no te dejo hacer nada. ¿Tú no querías tener un perro? Yo no quiero perro. No, tú ahora vas a tener un perro. Es más, vas a tener dos perros. Para que meen, para que caguen y para que acaben con todo esto. Pero el libro no lo vas a tener, dame acá. ¡Te odio! ¡Alicia! ¿Sabes que yo tengo un amigo que dice que cuando las mujeres se mudan a casa de los hombres, lo primero que hacen es limpiar el baño? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque quieren tenerlo todo limpio, desinfectado. El pasado. ¿Qué visión más estereotipada tiene ese amigo tuyo? No sería por casualidad medio ruso la otra tarde, ¿no? Pero tengo buenas manos para otras cosas, como puedes ver. Y con eso no es suficiente.
Привет. Новое письмо. Да, принесла тебе новое письмо. Спасибо. До свидания. До свидания. Sara. No puedo, Mica. Para allá, ¿qué tienes? Mucho churre. Mucho churre en esta casa. Hay un perro que no para de regar pelo y de soltar peste por todos lados. Mira, ven acá un momento. No puedo. Ven. Ven acá, coño. Ven acá un momento. Mira. Ese eres tú hace dos días. No puedo más, amiga. No puedo más con esta situación de Alicia, te lo juro que me va a matar. No puedo más, me va a matar. ¿Te acuerdas cuando tú tenías 8 años que te dio por ponerte íntima? Todo lo que mami tuvo que aguantarte. Sí, pero era diferente. Era diferente porque yo lo único que quería era crecer. Esto es distinto. Estamos hablando de un país que no existe, Amirka, no existe. Políticamente hablando, no. Pero a lo mejor, ¿quién sabe? ¿A lo mejor qué? Sí, mira, he ido 3 veces a correo. Me he mandado 3 veces a correo y no he podido averiguar nada. Dice que no, que la gente ya no escribe cartas de papel, que ahora es cuestión de eso, de correo electrónico nada más. Me lancé para el aeropuerto buscando un buzón aéreo, no sé, un bulto de cartas así, donde hubiera una sola que me hablara de lo que está pasando, algo que me explicara algo. Y no pude averiguar nada. Terminé en la embajada rusa. ¿Fuiste a la embajada de Rusia? ¿Tú fuiste? ¿Fui? Claro que fui a la embajada rusa, pero no resolví nada. Mira, pedí hablar con el cónsul, pedí hablar con el embajador, con Malanga y con supuesta vianda y nadie me supo explicar absolutamente nada. Nadie sabe cómo llegan las cartas de Alicia aquí, ni cómo las de Alicia llegan allá. Ah, ¿por qué te recibieron? Me recibieron. Pensaron que yo estaba mal de la cabeza, pero me recibieron. Hace una clase pena. ¿Y qué tú querías, Jessica Fletcher? ¿Investigar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, Sara. Esto no es la televisión como los expedientes X, ¿eh? Estamos en Cuba. Aquí uno puede investigar así como así. Digo yo, esto está un poco raro, extraño, bizarro. Un poco rara nada más, Mica. Bueno, lo que tú quieras. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? No. ¿A seguridad del Estado? Mira el lado bueno de todo esto, chica. En realidad, esa correspondencia de allá para acá no le hace daño a Alicia. Ella sigue su vida normal, va a la escuela, sigue con sus amigas y está desarrollando un sano hábito de lectura. Además, está volviendo una muchacha inteligente, más madura. Ya tiene novio. ¿Te pidió permiso? Ay, Sara. Nada más te pido que te cambies un poco, de verdad. ¿No puedes seguir así toda la vida? Es que es muy duro, Mica. Muy duro. Ya esto no da para más. O sea, de este papeleo, de allá para acá, no puede pasar más nada, digo yo. ¿Mm? ¿Qué?
Una carta. La Embajada de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Cuba, enterada de la fraternal y asidua correspondencia entre usted y la editorial Min, se complace en enviarle la convocatoria para el concurso de literatura juvenil. Bueno, el premio es un viaje de 3 meses a la URSS para 2 personas y solo tengo que escribir 3 cuartillas. ¿Viste cómo me viste? Sí, vi. ¿Pero hay más? Oigo. Ah, ¿cómo anda? Sí, sí. Un momentico. ¿Qué tal, mi hermanita? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas cuando regresé de la RDA? Lo orgulloso que estaba vivo. Y yo, que tenía un montón de sueños y creía que me iba a comer el mundo. Me iba a casar, iba a ser feliz. Pero a Fernando se le ocurrió hacerme la charranada que era. ¿Te acuerdas con la alemana esa que tenía el marido de voleibol? Yo embarazada a Alicia con la barriga en la boca. Oye, me le cogí un odio a las alemanas y a las rusas y a todo lo que tuviera que ver con eso. Pero no, crié a mi hija sola. Me puse a vender todo lo que apareciera. Hasta pan con croqueta, ¿te acuerdas? Lee esto. Ahora Fernando la ha dado para hacerse el buen padre. Se parece a la casa con un regalito. Unas matriosquitas, amiga. Así, mira, una de la más grande a la más chiquita. Una metidita así dentro de la otra. Dice Alicia que a lo mejor su Unión Soviética está dentro de Rusia. Una chiquilla que va a cumplir los 15 años, caballero. ¿Tienes olor a alcohol? ¿Tú? Ya yo no sé ni qué voy a hacer. ¿No te das cuenta que este perro es el único habitante cuerdo de mi casa? ¿Qué concurso, chica? Digo, a lo mejor ni gana. ¿Y si gana? Bueno, ella es una niña. El viaje no es para 2 personas. No, pero yo no. Yo no, amiga. No me digas eso. Yo no. Yo no puedo vivir dentro de una matrioca. ¿Quieres que hable con una psiquiatra para que la convenza de no entrar en el concurso? ¿Y quién te dijo que la niña está loca? Cuando regresó a su casa, su madre estaba terminando el almuerzo. Hacía calor. Los hermanitos jugaban con una manguera en el patio. Gabriela fue corriendo a encerrarse en el baño y sacó la bola de nieve de su mochila. Empezaba a derretirse y había mojado sus libretas. Sabía que nadie le iba a creer, pero estaba feliz. Es una historia preciosa. ¿Sí? Sí, sí, está muy bonita. Además, que manejaste muy bien el elemento fantástico, ¿no? Si tu tío lo dice, que estudió letras, ¿yo? Yo solo estudié 1 semestre. Lo que tengo ojo para reconocer lo bueno. Además, que de allá son muchos escritores famosos. Chekhov, Tolstoy. Asimov. Dostoyevsky. Mami, si ya no te me acompaña. Además, en el viaje van a dar un curso de ruso y un paseo por la editorial. Mamá. Vamos a ver. No puedo dormir. ¿Pero qué es lo que te molesta? Amica, por favor. Es que pensé que me lo iba a pedir a mí. Lo de acompañarla. Yo le regalé aquel libro al fin y al cabo. Pero claro, Sara es su madre. Por otro lado, me agrada ver lo bien que se están llevando. Yo no puedo creer que tú estés celoso. ¿Tú sabes que una vez estuve a punto de irme a estudiar a la Unión Soviética? Sí, mi vida, pero mañana. Porque yo tengo un sueño y ahora la que se parece a una matriosca gigante soy yo. Además, tengo que lograrme el favor, enciende eso.
фотографа, волонтера, гвардейца, гладиатора, шуты, стражника, торговца, художника и просто граждане. Было все, кроме Бога. Вернее, было множество разных живых башков. Но не было настоящих. Бог в себе. Эта империя завораживала своей мощью и таинственностью. Ее боялись, но к ней стремились. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que aquí no se podía investigar así como los expedientes X? Eso fue lo que hice. Investigar. Me puse a investigar los últimos 15 años de mi vida para darme cuenta que yo viví, que estoy viviendo una realidad y que la loca no soy yo. La historia existe, Mica, mírala aquí, mírala, mírala ahí, mírala aquí. La historia existe, está escrita y no hay manera de borrarla. No tienes que ir, Sara. Si sucede, tienes que ir con ella. Te toca. Pero eso no va a suceder. Claro. No, es que realmente lo que ella escribió no era nada el otro jueves, ¿sabes? Yo la elogié por no desanimarla. Y más ahora que está empezando a leer. Mira, yo creo que cuando empiece con toda la locura lógica de los 15, la fiesta, la ropa nueva. ¡Gané, gané, gané! ¡Mami, gané con gusto, tío! ¡Gané con gusto, gané! ¡Mami, mami, mami! ¡Gané, gané, gané, gané! Ahora sí se va a aclarar todo esto. ¿Ah, sí? Ahora sí nos vamos a enterar de todo. A lo mejor, no sé, a lo mejor tienen el servicio de contestar la correspondencia enviada a la antigua Unión Soviética. Claro, por si alguien no se ha enterado. Bueno, ¿y qué tal si alguien se ha enterado? ¿Tú no viste Goodbye Lenin? ¿Tú sabes que a mí me parece que el que tiene 15 años eres tú? Eso estaba cuando sonó el teléfono. Yo no sé si creerte, la verdad. Y mira que una vez extraña las laticas aquellas de carne rusa. Y hasta las revisticas aquellas, los... ¿Sputnik? Esa misma. Yo tenía un reloj polvo que me duró 1000 años. Por eso mi hermano se llama Dimitri. Mi papá todavía maneja el Lada. Exactamente. Pero aquí todo el mundo sabe que con la debacle de los 90, los vuelos se desaparecieron con lo bueno y con lo malo. Ahora... Es que uno los está volviendo a ver. Y ahora se llaman rusos, no bolos. Y estos sí suban más ricos. Algunos hasta tienen iPhone.
pasa es que nosotros estamos preocupados, ¿sabes? Nos preocupa que hayas entrado ahí sola. ¿Usted ha estado una vez en la embajada? ¿Un par de veces? Entonces dile a él que te explique. Alicia. Alicia. ¿Eh? Alicia, ¿qué fue lo que más te gustó de aquel libro que te regalé? ¿Tú me lo regalaste? ¿No lo leíste? Me gusta eso de meterme en un cuadro mágico que me lleve a otro mundo. Ya, ¿y eso es todo lo que te gusta de ese libro? Porque vaya, no sé, a mí me parece que es un libro para niños chiquitos. No me vas a complejar. Bueno, a ver. No se fajen. A ver, ¿ya están todos los documentos? El pasaporte y eso. Sí. ¿Y ya te lo sellaron? Que si la URSS te puso la visa. Pues sí, fuimos a la embajada de la URSS a que lo sellaran. Pregúntale a él la clase de pena que me hicieron pasar. A ver, Alicia, ¿tú no te acuerdas de una conversación que tuvimos hace como 2 años donde yo te expliqué sobre que la Unión Soviética ya no existe? Pero eso sí es verdad. Mira, cuando existía la Unión Soviética, mi papá viajó a Moscú a estudiar ingeniería. Ahí conoció a mi mamá. Se casaron y entonces regresaron a Cuba. Y nací yo y después mi hermana Marina. Y ya solo queda Rusia y las demás repúblicas sin... Alicia, Alicia, tú sabes que me estás asustando. Tú eres una muchacha inteligente que va a la escuela, saca buenas notas. Mira, nosotros podemos entender que tú no conozcas nada de esa época. Pero tú tienes que haber oído hablar de Gorbachov, de Yeltsin, de la perestroika. De que todo aquello se derrumbó como un dominó, como el muro de Berlín. Aquí tuvimos una etapa muy difícil, un periodo... ¿Especial? Sí, muy especial. Entonces, explíquenme. ¿Con quién estuve entrevistándome ayer en la embajada? Uno de nosotros está equivocado. Y no sé yo. Algo, alguna pista, algún dichoso libro de la Galina de Miquina esa, a ver si puedo entender lo que pasa. No hay más nada de ella aquí. ¿Qué tú te crees? Que a mí nunca me ha picado la curiosidad. Pero mira, deberías leerte este, El cuerno de casa. Yo sé que tú no lees y mucho menos novelas, pero te los recomiendo. ¿De qué trata? ¿Lo leíste? En uno de mis insomnios. Trata de un soldado inglés que se escapa de un campo de concentración y se pierde. Y queda en un mundo paralelo, donde Hitler ganó la guerra y las personas consideradas inferiores son tratadas como animales. No, yo no voy a leer esto. De ninguna manera. No, ni tú tampoco. Es más, lo voy a quemar. Ay, Amílcar, eres un niño grande. A ver. ¿Qué tal si lo que está pasando con Alicia es lo...?
En croma. Ay, esto tiene que haber sido una brujería. Nosotros somos ateos, ¿te acuerdas? ¿Pero por qué tenía que pasarme esto a mí ahora, Mica? Ay, demasiado estrés, Sarita. El cirujano me explicó que el apéndice estaba en muy mal estado. Que menos mal que el reventón te agarró en el trabajo. Porque si no, ahora mucho reposo. Alicia me va a odiar para toda la vida. Ay, no exageres. Ya se le va a pasar. Ella estaba tan obsesionada con todo esto. Si tú pudieras ir con ella. Fíjate que me metí en todo esto, fíjate que le regalaste el libro. Bueno, es que no hay tiempo para eso tampoco. ¿Y dónde está ella ahora? En su cuarto, deshaciendo las maletas. Pasó un ángel. No me hace una llamada. No recibo una carta. ¿Y hace cuánto que se fue? ¿Y si la pierde para siempre, Mika? Ay, Sara, por favor, no dramatices. ¿Por qué tú minimizas las cosas? ¿Y si la niña está presa en una cárcel? ¿O de puta en Siberia, víctima de la trata de blancas? Pues claro, ¿verdad? Como en las películas. Que cogen a la chiquita, la secuestran y la drogan para vendérsela. Ay, caballero, qué hambre yo tengo. Sí, sí, ¿verdad? Vamos ahora a preparar algo en la cocina, ¿por qué no me ayudo? No, no, gracias. Me voy. Si te da la gana, pasa mañana por mi casa. Sorpresa. Tranquilo, que lo que te tengo es lo que te tengo, chama. Eso es como sabor, la técnica, la técnica. Voy para ti. Voy para ti. Yo creo que esa no funciona. Oye, paciencia, por favor. ¡Sí, tío Estiopa! Niña, nada, gracias. Estás con un par de panguelos mágicos. Los muñequitos de la época de esto. No, espérate, que hay más.
No. Claro. Siempre para su tío primero. No, pero a ti también te traje. A mí que me traje. Naranja. No, pero tú usas el chocolate. Están ricos, ricos. Qué lindo, mando. Estas son unas galletas ahí, como unas galletitas. Esto es como una mermelada. Y esto es un disco de Russo. La foto es lo que yo quiero ver. Galina, a ver, la autora del libro. Y esto fue una fiesta que me prepararon los de la editorial. Niña, pero tú no pudiste abrir más la boca. Esto es en la Plaza Roja, que como se dice allá es Carnaya Push, algo así. Esto es Leningrado. Querrá decir San Petersburgo. Este es el edificio de la editorial. Que había un frío ese día, fíjate que estoy con la abriga así también. Y esta es Oyaina Blanco, la primera mujer cosmonauta. Fíjate que hasta me autografié la foto. Ella me estuvo hablando de ese tema del astronauta y estaba voladísimo. Y también me dijo que Arnaldo Tamayo fue el primer cubano en ir allá al espacio. Y yo estoy interesada en ese tema, mamá. Bueno, seguimos, seguimos, veo mi foto. Ah, bueno, mira, esto es en el metro, un lugar precioso. Sí, tengo que admitirlo. Siento una enorme envidia de Alicia. Es la verdad. Quiero decir, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias del viaje, a pesar de que seguimos sin entender a dónde fue, ella está feliz. ¿Y por qué no? Ha visitado otro país, ha conocido gente diferente, ha visto, aunque suene inquietante, nuevos horizontes, nuevos mundos. Cantidad de correo y eso. Pero sí. Que ahora te voy a mandar lo suyo, por allá, por mi trabajo y eso, voy a mandar todas las fotos. Mira, a ver, dile que a ver si pon el video para que ella lo oiga, a ver si se decide venir, porque hace como 6 meses está diciendo que viene y no, yo estoy loca por conocer a más. Peor Nikolayevich Ternovsky. A ese muchacho, mamá, yo te extraño mucho, yo tengo muchas ganas que tú vengas, te lo juro que no puedo más. Yo te mando miles de correos, pero me lo rebotan. Y la. ¿Te rebotan los correos? Sí, ¿verdad? A mí no me llegan los correos. Y las cartas, cuando te las escribo, me las piden para atrás también. Pero yo te amo, mi amor. Me muero por verte. Mira qué lindo está tu perro, mira. Baja, hijo de la mía. Mira qué lindo. Te extraño muchísimo, mamá. Dile a Culeonca.
tardes. Creo que estoy esperando a usted. ¿A mí? Tío, este es el libro que cambió mi vida y todo te lo debo a ti. Tú tienes una niña ahora y lo más justo es que vuelva a tus manos.